Reinando en el cielo. El que vive y reina contigo en la unidad.
el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se acercó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el carcelero, le respondió: Señor, si tú me lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanas que suba mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se acercó a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. La primera lectura es tomada del libro del Cantar de los Cantares. Es un poema de amor humano, del amor entre un hombre y una mujer. Y expresa la intensidad que debe existir en el amor de cada uno de nosotros por Dios. Dice aquí que la amada buscaba a su esposo, lo buscaba con insistencia. Y al principio lo buscaba en vano, porque buscándolo, buscándolo, no lo encontraba. La iglesia de esta mujer, a María Magdalena, que busca a su esposo Jesús, a no se escandalizar. Oh, padre, ¿cómo va a decir eso? Todas las mujeres en la Biblia son imágenes de la iglesia y de la humanidad. Y Cristo se dejó. Y María Magdalena, en medio de la resurrección, buscaba a Cristo como la esposa del cantar de los cantares, buscaba a su esposo y no la encontraba. Pero hay una característica de María Magdalena y de ella, esposa del cantar de los cantares: nunca se dio por vencido. Nunca desistió de su mujer. Lo busqué y lo busqué. Y dice aquí la última frase: encontré al amor de mi vida. Y sigue, si ustedes leen la Biblia, sigue, y no lo dejaré más. María Magdalena se encuentra con Jesús y no lo dejó nunca más. María Magdalena es la imagen del hombre que persigue su sueño y que no cesa en buscarlo y en alcanzarlo. Y es posible que mientras uno va detrás de un sueño, muchas veces esa búsqueda parezca en vano. Y nos cansamos. Pero María Magdalena es imagen de la perseverancia, de la persistencia, de la fe, que sabe que
a encontrar a Jesús de Nazaret desechó todos esos amores y lo abrazó a él. Y Santa María Magdalena le dijo a ustedes: abracen su amor, su vida, con pasión y con alegría. No piensen en la vida del otro, piensen en lo que ustedes desean, en el zapato que les queda su medida, la camisa que les queda bien. Esa es su vida, esa es su pasión. No hay un camino mejor que otro. Lo único que habrá que preguntar es el camino: ¿eres feliz? ¿Eres pleno? ¿Te encuentras a ti mismo, a ti mismo? Puedes decir como María Magdalena: he encontrado el amor de mi vida y no le daré más. La vida es una. La vida es una. No estamos ensayando nuestra vida para ver si hay otra. Ciertamente esta vida trasciende, sí. Pero esta vida es la vida de Jesús. Y hay que vivirla de la mejor manera. Hay que abrazar el bien y el amor que es para cada uno de nosotros. Mi promoción de bachillerato que ya llevamos de 30 años, imagínense, de graduado. Se han hecho recuerdos, tiene hasta un grupo de WhatsApp, imagínense, pero no grabamos, no teníamos WhatsApp, pero ahora sí ha pasado. Cada uno va a seguir un camino distinto. De hecho, dentro del grupo hay un grupo que ya se ha ido a la casa del padre. Somos una generación de abuelos, casi todos tenemos nietos. Estamos viviendo momentos distintos. Hay quien vive ahora las enfermedades de sus padres, que son ya desabuelos, y son momentos difíciles. Otros están viviendo la alegría de los matrimonios de sus hijos, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta que nos hacemos en esos grupos, en esos encuentros: ¿ha valido la pena? ¿Era lo que esperaba? Como vemos el mundo desde aquel momento en que jóvenes dejaron las aulas y obtuvimos el título de bachiller, y hemos coincidido que María Magdalena tenía razón. Lo importante de esta vida es abrazar la otra, buscarlo con toda la insistencia y con todo el deseo, porque es lo único que va a ser feliz y te va a ser pleno. Y dentro de 30 años, dentro de 15, dentro de 20, cuando se encuentre en allá en esa reunión de la Foto 49, van a poder decir: valió la pena, sí valió la pena. Vale la pena la búsqueda. Y ojalá pueda decirse: y todavía ha sido buscado. ¿Por qué? Porque si uno tiene una esperanza abierta, cuando la esperanza se muere, se acaba la persona. Todavía ha sido buscado. Todavía ha sido creciente. Todavía ha sido soñando. Todavía ha sido trabajando. Todavía ha sido creyendo que cada día va a cambiar. En una película romántica que me vi, esto no empecé en la frase de la Biblia, ni nada, son frases de esas que hacen una película para impactar cuando acabe la película. Decía: no, no, en la vida no se vive una sola vez, se muere una sola vez, pero se vive todo el tiempo. En ese momento no tiene que decir: ah, pero interesante. En la vida se vive todos los días. Todos los días es una resurrección. Todos los días, ahí, al borde de la cama, con toda María Magdalena, y dice: ven, el Señor resucitó, levántate, y a él te va a estar, que vale la pena luchar, que tiene sentido todo esto. Es verdad, hay muchas dificultades. Es verdad, te hago un acontecido que esto viene, pero el Señor resucitó.
Y ahora en este momento, en silencio, vamos a colocar delante del Señor todas y cada una de las siete nuestras intenciones particulares. Dios Todopoderoso y Eterno, acoge benignamente todas estas intenciones que te presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora nos estamos para presentar los dos. Thank you.
Y reconocería a la víctima con un corazón y sin querer volver a normalizar.
nosotros invitamos a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor, que la santa recepción de tu sacramento infunda en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena dijo siempre un Cristo, su maestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ahora vamos a sentar. Thank you.
para decirle a todos aquellos que han contribuido a lo que nos pasó en la historia de mi e invitándoles para el 28 de este mes al acto de colación mayor. 9 de la mañana aquí. El Señor que esté con ustedes y tiene la cabeza para recibir la bendición a cada vocación, dice amén. Que Dios Todopoderoso bendiga con su misericordia y le conceda la sabiduría necesaria. Amén. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en la buena obra. Amén. Que interese